Mafia rusa, literalmente nos estamos escapando con mi maldito padre de la base puramente militar, vamos. Los chavales están yendo ahora mismo. Pero bien, mi maldito padre. Chivo, ahí te empecé. Te escuta, voy, Pecho. Escuta. ¿A dónde quieres ir, papá? Nada, es tu hija. Que ya sé que no tenemos que ir, pero es que no entiendo nada. ¿Cómo se has acabado aquí? Pues es que se están yendo. Где отец? Видели, что он сюда шел? Нет. У тебя 5 минут, чтобы его найти и в кабинет генерала. Быстро! Так точно. Где ты видел? Я понимаю, что... Мафируса, por favor, suscribiros, porque esto está siendo una locura. Ha venido mi maldito padre a sacarme de la maldita mire. Suscribiros al canal, pum, ya sabéis que al 1.800.000 vamos a explotar una grada. Al 1.850.000, literalmente vamos a robar un tanque. Al 1.900.000 vamos a explotar un RPG. A los 2 millones vamos a ir de caza a por un oso. Y a los 2.300.000 vamos a pedirle salir a Nadia. Sí, sí, a Nadia, aunque sea mi mejor amiga. A ver cómo reacciona. ¿Tú qué quieres? Pai John. Espérate. Какой план? План такой. Надо позвать сейчас этого твоего испанского друга. Веришь, что я мя Вита? Да. Vale, pero me vas a contar el plan, ¿no? Да. Nos vamos a escapar, pero Vita también viene. Точно, también. Точно. Vale. Vale, pues quédate aquí. Vale, mafia rusa. Esto está haciendo una puta locura, tío. Necesitamos sacar a Vita, pero claro. Si están todos los chavales justamente por ahí, la cosa es que no tengo ni idea de cómo sacar a Vita de ahí, ¿eh? Vale, ¿dónde está Vita? Está ahí. Я тоже. По очереди. А кто последний? Давай за мной будешь. Мы вместе последние. Пусть ходит грязно. Это, ¿puedes venir un segundo? Чикай. Vita, ha venido mi maldito padre y está ahora mismo. ¿Llegó de España? Que sí, llegó de España. Vita, muy papa, mi maldito padre. Y mi padre dice que te necesita para hacer el plan magistral de la escapada. Le he dicho que tú también vas a venir con nosotros, ¿verdad? Tú, si hay escapada, ¿vienes con nosotros, sí o no? Sí, claro. No voy a la guerra, no voy a la cárcel. Vita. Ya estoy suficientemente problemado. ¿Esto por si acaso, papá? Adivaitis быстрее. Cuenta el plan, papá. Necesito que cuentes el plan, papá. O sea, eso es lo único que es real que necesitamos yo y Vita. Que nos cuentes absolutamente todo el plan y lo que vamos a hacer ahora mismo. Vita, ¿tú estás preparado para el escape? ¿100%? ¿Tu papá claro. también está preparado? Vale, voy a coger también los guantes. Me los voy a poner justamente por aquí. Рассказываю план. Sí, a ver, cuenta, papá. Я сейчас иду к начальнику части. O sea, ¿te vas a dónde está? General. И разговариваю с ним. У меня очень много знакомых, para... которые решат все эти проблемы. Mira, para que tú no sepas, Vita, mi padre pues también sirvió en el ejército, por lo cual dice que tiene muchos contactos que puede solucionar absolutamente todo. Y la verdad es que Vita, tú y yo a lo mejor podremos salir de aquí si mi padre lo hace. Pero claro, ¿nosotros qué hacemos? А ты, Vita, sí. должен пойти на КПП sí. y отвлечь внимание постового. El КПП... Puedo... No. Никаких. Vale, el caso es que el KPP es básicamente donde, bueno, donde la seguridad, básicamente, o sea, donde está la salida, justo ahí. Entonces, ¿tú me quieres decir que tú te vas al despacho del general da. A distraerle un poco? Tú, Vita, te vas a donde el KPP, donde básicamente la entrada, le distraes un poco. Pero claro, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago, chavales, en este plan? ¿Yo no estoy incluido en este plan? ¿Yo qué hago? ¿Yo no hago nada y miro las estrellas? No, yo tengo que estar incluido en ese plan. O sea, yo quiero hacer algo. Можно я на КПП пойду с ним? Нет. A ver, papá, si tú te vas a hablar con el general, Vita se va a lo del KPP. ¿Yo por qué no puedo? Yo quiero hacer algo, papá. Ты остаешься в казарме. A ver, que no me voy a quedar. Yo puedo acompañar a Vita. Ты должен слушать то, что я тебе сказал. Ya, pero papá, escúchame. Yo, no sé, quiero hacer algo, ¿no? Это мой план. Поэтому Vita идет на проходную, отвлекает, а ты находишься здесь. Escúchame, yo también quiero hacer algo. O sea, yo no puedo estar aquí parado. ¿Cómo puedes decirle algo así a él? Tiene muchos contactos. Sí, pero escúchame, mi padre, ¿sabes? Que no le voy a decir a mi maldito padre, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero yo quiero hacer algo, tío. Yo quiero ayudarte con el KPP. Слушай, ты успокойся y выполняй то, что тебе сказали. A ver, papá, escúchame. Pero que yo quiero hacer algo, yo no quiero ser escúchalo, el inútil. Escúchalo lo que estás diciendo, papá. Sí, ve pero... Ve que serio está, ve. Sí, que estás súper serio, está ya lo entiendo, serio. Vita, pero escúchame. Yo también quiero hacer algo, tío. Yo no quiero ser el inútil de esta misión y escaparme así. Por logros de los demás. Ya te he hecho tu torre, yo he hecho твоя задача выполнять то, что тебе сказали. Qué pesado, tío, ni que fuera aquí. El general del ejército, que tú ya se ve en el ejército, yo quiero hacer algo. Я сейчас пойду на разговор, а ты должен находиться здесь и ждать, когда я дам тебе команду. Понятно? ¿En serio?
pizza. La verdad es que mi padre es un poco serio, ¿eh? Pero bueno, Vita, que yo también quiero hacer algo. ¿O me quedo aquí? Te quedas aquí distrayendo la atención. Vale, o sea, si vienen los chavales esos, chavales, ¿no? Y preguntas, ¿dónde está Vita? Usted le dices, no sé, vale. Está ahí, yo, en el baño. Yo no sé absolutamente nada, ¿vale? Pues Vita, muchísima suerte. Espero que te vayas súper, súper bien. Adiós, voy a distraerle al máximo. Adiós, Vita. Madre mía, era muy hermoso lo que se está liando aquí, mafiaros, a suscribiros, 40.000 likes en este vídeo, seguirme todo el mundo en Instagram. Yo tengo que distraer a no sé quién mientras que mi padre está en el despacho. Я буду звонить своим знакомым для того, чтобы они решили вопрос по поводу незаконного задержания моего сына. Estoy escuchando. Pues chavales, vale, hay que preguntar la excusa, o sea, la excusa perfecta. Yo, mire, yo estoy aquí mirando la ventana. Слушай, что это за мужик был в куртке бежевой? А, я откуда знаю? Так, ну, с этой бежевой куртки какой-то человек. Ну, он тут к тебе заходил. Ну, а я не Да нет, заходил мужик в бежевой куртке. Ну, в бежевой куртке? Да. А что он сделал потом? Не знаю, с тобой базарил. Со мной никто здесь не базарил. Что ты врешь? Я не вру, реально, здесь никого не было. Сами, аки не было абсолютно никого. Слушай, а Вита где? А, Вита, Вита, первый раз в бане, по-моему, в туалете, не знаю. Я за ним не бегаю, и кто-то из вас бегает за Витой. Я не знаю никто, я не знаю даже, я не знаю где Вита, я не знаю кто такой человек в бежевой куртке. Но не тiene saludos, no tengo ni idea. Я считаю, что это уголовное преступление, и вы понесете ответственность по всей строгости закона. Конечно, звоните, имеете полное право на это. Но закон на нашей стороне. Посмотрим, что у вас получится. Что ты там врешь? Я не вру. Ну а что ты знаешь тогда? Я ничего не знаю. Видишь, куда приходил? Я откуда знаю, приходил, не знаю. Скажи затирать, кто это был? Я откуда знаю? Ну если хочешь, я тебе могу рассказать. Ну расскажи. Ну не я расскажу, а кулак расскажет. Ми буто пуньо. Ин ту бута вока. Кулак ты сказал? У тебя кулак еще не вырос. No me toques, no, gilipollas. Vale, yo tengo que irme al despacho 100%. O sea, yo tengo que irme al maldito despacho 100%. Вот, юристы, они все и установят. Я подам вообще в суд на Министерство обороны, и я созову пресс-конференцию и расскажу журналистам о том, что вообще сотрудники Министерства обороны за рубежом задерживают, так сказать, людей. Buah, el frío que hace aquí, tú. Y madre mía del amor hermoso, tío. Si es que están todas las malditas escaleras congeladas, tío. Pero todo súper mega ultra congelado, mirad. O sea, es que es una puta locura, tío. Pero tengo que irme al despacho a ver lo que cojones está pasando con Vita y con mi maldito padre. No los voy a dejar solos en mi vida. Suscribiros, mafiarosa. Súper, pero que súper importante. Es un botón súper fácil de pulsar y es un botón súper, pero que súper necesario. ¡Pum, pum, 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 pum! Para llegar a los malditos objetivos. No sé si os habéis dado cuenta, pero casi literalmente me reviento la cabeza contra las escaleras. Pero tenemos que lograr a los 2.300.100% para pedirle salir a Nadia. A ver cómo reacciona simplemente, o sea... ¡Ah, es una locura! Вы меня судом не пугайте. Наш самый гуманный суд в мире. Подавайте суд, посмотрим, кто выиграет. Посмотрим, посмотрим. Vale, Vita, antes de completar el plan y que tú distraigas al tío de seguridad, básicamente hay que ver si mi padre realmente está ahí o no. Tío, es que no paran de disparar por ahí. ¿Cómo tengo que distraerlo? Pues no sé, Vita. No. O sea, Vita siempre está pensando en pegar a la gente y reventarle las cabezas. Pero no, la verdad es que andar por la nieve es bastante complicado. Что вы тут пришли? У нас все тут по закону. И не надо нас тут пугать. Мы пуганы. Vita, ven. O sea, vamos a ver si realmente mi padre está en el despacho hablando con el general para que veamos que todo va bien según el plan, la primera fase del plan. Y en cuanto lo veamos eso, pues tú te vas al KPP donde está la seguridad. ¿Vale? No, así no, Vita. Tú simplemente tienes que decirle, hola, buenas, que mira que ha pasado esto. Y necesito, pues, por el general necesita que vaya a su despacho, ¿sabes a lo que me refiero? En plan, tú hazlo como si fuera todo real, ¿vale? Sí. Eso yo creo que es lo más importante. Y это суд установит, по закону это, не по закону это. Понимаете? То, что вы здесь начальник, это ничего не значит. Да неужели вы думаете, мы тут... Своевольничай! La cosa es que aquí hay un maldito río, Vita. ¿Por qué ese general se vive tan lejos? No sé, pero vive justamente ahí. Pues yo pienso que hay que saltar. ¿Crees que puedes saltarlo? ¿Tú crees? Espérate. Yo era el mejor de mi escuela. Bueno, pues casi. Yo creo que hasta ahí no voy a saltar, pero bueno, en la vida hay que jugársela un poco. Mafia rusa, 40.000 likes porque voy a saltar un maldito río. Como me caiga, me mojo literalmente, me muero porque me da una hipotermia. Ya sabéis, todos los malditos objetivos están por aquí de suscripciones. Pum, 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 pum. Y seguirme en Instagram, que también es bastante importante porque publico cosas que por aquí no publico. Vita, 3, 2, 1. А ну нам надо нарушать закон. Все честно, по закону. Комар носа не подточит. У вас устарела информация. Вы не юрист. Откуда вы можете знать все нюансы? Идите судитесь, идите. Yo incluso me pondría ahí y me cogería de la mano, ¿eh?
Toma, Vita, toma la cámara, toma la cámara. Vale, Vita, ¿estás grabándome? Listo. Tres. Guau, estoy nervioso, ¿eh? Tres, dos, uno. ¡Viva Rusia! Bueno, se ha saltado lo que se ha podido. Vamos, Vita, está justamente por ahí. Tengo la mano literalmente congelada. Vamos, Vita, hay que ver si es real que está mi padre ahí. Y en cuanto esté mi padre, pues tú te vas para allá, yo me voy a la habitación y todos contentos. Pero por fin aquí hay camino. Podemos ir tranquilos, pero al mismo tiempo tenemos que ir bastante, bastante rápidos, porque siempre en este ejército tenemos que saltar, pelear, correr. No sé, Vita, pero no podemos estar acostados. Creo que estoy cansado. Creo que es lo que hay, Vita. Creo que es lo que maldito mente hay. Vale, acabamos de llegar al maldito. Donde arriba está el comedor y justamente ahí está el despacho, ¿eh? Vamos a ver si está ahí. Мы ещё посмотрим, чья возьмёт. Посмотрим. Всего хорошего. Давайте, хотел с вами по-хорошему, а видно не получится. До свидания. Давай, ты entra, tú entra, tú entra. Всё. Мой план сработал. Он разозлился. Perfecto. Поэтому действуем дальше. Но сначала я хочу увидеть оружие. O sea que le enseñamos las armas y después vamos a hacer el plan de que yo y mi padre nos escapamos. Mi padre ya literalmente se ha vuelto loco al ver las malditas armas. Sí, sí, tenemos aquí un montonazo de armas. Hola, un AK, ¿eh? Un AK, ¿eh? Esto es un AK. ¿Tú alguna vez has disparado un AK? No, Madrid. Sí, eso sí me gusta. A él le encantan los malditos AKs, pero le encantan, le flipan y le flipan los malditos AKs Habitat, sinceramente. Eso sí me encanta, es para disparar a alguien. Sí, la verdad es que a Habitat sí que le gustan mucho, mucho los AKs. Pero bueno, aquí el rey es mi padre, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, papá. Смотри, какая винтовка. Sí, ya lo sé. Ya hemos enseñado en otros vídeos que básicamente, mira, fíjate que, o sea, la mira. Se ve, mira, ¿veis? Que se ve la mira, o sea, es impresionante. Vita también está flipando, Vita literalmente es un sádico de las armas. Le encanta. Y personalmente a mi padre sí que también le gusta. Это очень старое оружие. ¿Sí? Это наши деды воевали. O sea que mi bisabuelo luchó en la guerra con esto. ¿Sí? ¿En serio? What the fuck, tío. Он прошел Сталинград. Oh, Stalingrad, la batalla de Stalingrad. Fijaros que esto creo que es como de caza, por así decirlo. Hola, tú. Ya lo sé, papá, que aquí hay munición. O sea, si hay armas, hay munición, papá. O sea, es lógico, es de cabeza. Papá, la verdad es que tienes una pinta de mafioso ahora mismo. La verdad es que bastante, pero que bastante grande. Vita, enséñale, anda, algo de provecho a mi padre, una tío. Hacha. Sí, un hacha, pero enséñale algo de verdad de provecho a mira, hace ese truco. Dios, Vita, la verdad. O sea, papá, tú eres más clásico, pero la verdad es que Vita se la está sacando literalmente en este vídeo. Отличный аппарат. El AK mola. Tenemos la mini Uzi, dásela a mi padre, Vita. A ver qué opina. Mini Uzi con un silenciador más grande que literalmente todo el maldito arma. Papá, la verdad es que se está empezando a sentir bastante mafioso. La verdad es que mi padre, la verdad es que se ve bastante bonito, y además aquí tiene una mirilla. Fijaros que esto tiene básicamente una mira por aquí, la mira esta, la típica de Call of Duty. Lo que pasa es que, claro, como esto no creo que va por motor, por lo cual hay que encenderla, pero bueno, creo que no la podemos encender porque hace falta no sé qué mecanismo. Все, ребята, время прошло, выполняй дальше наш план. Pues chicos, nos vamos al KPP, que Vita vaya ahí primero, distraigas al tío este y yo y mi padre nos escaparemos de una vez del ejército ruso. Vale, ahí tienes al pavo que está vigilando absolutamente todo. Papá, vente. Entonces tú tienes que hablarlo, decir que decir que el mayor le está esperando en el despacho, ¿vale? Y llevártelo, y nosotros aprovecharemos y escaparemos, ¿vale? Papá, vente. Vamos, Vita, yo confío absolutamente todo en ti. Papá, espero que salga todo absolutamente bien y podamos escaparnos. Vita está justamente para allá. Tiene literalmente un puto calástico. O es un AK, es que no veo bien desde aquí. ¿Es un AK o es un calástico? Срочный приказ. Ты хочешь, чтобы тебя наказали здесь потом? Хочешь? Этот автомат, знаешь, потом куда засунут? Он сказал срочно к нему в кабинет. Ты что, не ванно? Думаешь, я просто так бежал, забирал тебя? Витя, это путь ама. Витя, это путь ама. Витя, там что там? Путь ама. Что случится? Что может случиться вообще в этом месте? Сейчас дойдем, все ему расскажешь, он там просто узнать хочет, что случилось. Какие-то вопросы, не знаю, разъярен. Куда? Куда? Куда, папа? Куда?
Mafia rusa, literalmente nos estamos escapando con mi maldito padre de la base puramente militar. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos, literalmente. Fijaros, chicos, o sea, hay una puta carretera. La pregunta es cómo cojones vamos a volver a la puta ciudad. Hay coches pasando por ahí. ¡Mestre! Sí, sí, papá. Buah, es que literalmente estamos en la nada, tío. O sea, estamos bien jodidos, tío. Es nuestra puta escapatoria. No, 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 no. No, no, me lo puedo creer. Mafia rusa, si quieres ver absolutamente toda la condición, la tenéis en Gamestream, la primera línea de la descripción, justamente por este motivo. Así que ir a la maldita primera línea de descripción, porque si no, va a ser una putísima locura. ¡Hasta luego, Mafia rusa!